Gracias, amigos, por estar en sintonía. Tenemos noticias de último minuto sobre lo que ha dicho la ONU en cuestión de derechos humanos contra Nicolás Maduro. Maduro estaría con mucho pánico porque se habla de su salida en la ONU por primera vez. Y es que una coalición internacional de países han exigido ante la ONU que se den elecciones libres y justas, fin de la represión y respeto a los derechos humanos en Venezuela. Básicamente, que Nicolás Maduro debe salir. Maduro es sometido por la ONU por primera vez y el régimen de Nicolás Maduro fue sometido hoy en el examen periódico universal que se realiza en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Una coalición internacional de países exigieron ya la salida de Nicolás Maduro durante este examen periódico universal. Más de 21 países reiteraron que la única solución para la situación de la crisis venezolana es creando las condiciones para elecciones libres y justas. Y esto no es para el 2024, es para ya. De hecho, hay países como Argentina, quienes habían retirado supuestamente las acusaciones de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, que aquí sí se han, reiterado que hay que hacer elecciones. Y no solamente es Argentina, hay otros países como Chile, como Canadá, ¿verdad? Colombia, por supuesto, Ecuador, Estonia, España y el Reino Unido. Todos han considerado que hay que ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro. Y recordemos que ahora Estados Unidos regresó a este Consejo de Derechos Humanos, así que también se incluye a los Estados Unidos, porque esto fue un año después que el gobierno de Donald Trump hubiera abandonado ese Consejo de Derechos Humanos porque decían que en realidad eso no estaba funcionando. Pero ahora han entrado y exigieron también al régimen de Maduro que él y sus principales responsables rindan cuenta por sus múltiples violaciones de los derechos humanos. Recordemos que ese fue una de las campañas básicamente de Joe Biden, que dijo: Maduro sigue siendo un dictador y vamos a perseguir a todos ellos que hayan cometido violaciones de los derechos humanos. Esto tiene que ver mucho con todo lo que ha sucedido en Arauca, Apure, todo lo que está sucediendo, los mismos crímenes que continúan, la Corte Penal Internacional diciéndole al dictador Nicolás Maduro que continúan haciendo cosas malas, indebidas, siguen con las represiones, siguen, no han cambiado para nada y por supuesto incluso hasta se pusieron un poco bravos porque hablaron con el término de régimen de Maduro. Tanto así que hasta hubo una pelea, una interrupción allí, pero es que las cosas hay que llamarlas con su nombre. Es el régimen de Nicolás Maduro y es una dictadura. Ni siquiera Cuba habló ni defendió a Nicolás Maduro, ni tampoco otros países que están un poco apoyando a Nicolás Maduro. Ni siquiera apoyaron ni hablaron de Nicolás Maduro, sino más que nada de que si habían o no algún tipo de avance. ¿Por qué? Porque ya no pueden ocultar estas cosas. La ONU podría estar dando por primera vez un giro de 180 grados con lo que corresponde a lo que es las violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y, por supuesto, en un lugar en donde incluso Cuba y Venezuela estaban metidos. Pero, por supuesto, Venezuela no ha podido ni siquiera pagar las cuestiones de la ONU y le echan la culpa a las sanciones. Pero, por supuesto, sí pueden comprar armamento y pueden comprar otras cosas. Brasil recomendó a Venezuela que garantice la celebración de elecciones libres para restaurar la democracia. O sea, están en una dictadura y, por supuesto, también Canadá reclamó el fin del acoso a los periodistas y los activistas de derechos humanos. Sabemos que hay unos activistas que todavía están detenidos, ¿verdad? Y es algo que la Corte Penal Internacional también está viendo. O sea, han dicho a Maduro que ponga en libertad a las personas detenidas por motivos políticos. Y eso fue mencionado por muchas delegaciones. O sea, Nicolás Maduro ahora está con pánico porque se habla de su salida en la ONU por primera vez. Y, por supuesto, la Corte Penal Internacional ya está anticipando la salida de Nicolás Maduro porque el entorno de Maduro incluso también está abandonando al dictador. Como dijimos, solamente algunos países medio afines al régimen de Maduro, por ejemplo, Siria, China o Cuba,
prefirieron enfocar sus intervenciones en otras cosas, más que nada en las sanciones impuestas por Estados Unidos, ¿verdad? Y simplemente la que le han puesto a ellos y a Venezuela. Pero eso es todo. Ni siquiera han defendido lo de los derechos humanos, porque es obvio y claro, porque si Nicolás Maduro enfrenta una investigación de la Corte Penal Internacional, por supuesto que las Naciones Unidas está analizando esa dramática situación. Recordemos que de alguna manera están ligados. La Corte Penal Internacional puede también, como oficio, solicitar a la ONU los cascos azules para que vayan y definan eso en Venezuela. Lo que se habla es de una intervención humanitaria, ¿verdad? Para que se puedan ayudar en lo que son los derechos humanos en Venezuela, lo que sería también alimento, lo que sería también todo lo que siempre ha estado prometiendo tanto la ONU como los Estados Unidos. Una vez Nicolás Maduro, uno, lo permita, dos, se vaya. ¿Por qué? Porque Maduro no acepta nada. Dicen que nadie hace nada por Venezuela, nadie ayuda, nadie detiene al régimen con tantas pruebas reales a vista, y por supuesto en la ONU aún no han dicho nada. O sea, estos organismos internacionales, solamente la Corte Penal Internacional, y ahora por primera vez se habla de la salida de Nicolás Maduro en la ONU. Aquí han expuesto el desprecio manifiesto hacia el régimen venezolano por los derechos fundamentales, ¿verdad? Delcy Rodríguez trató de defender y de echarle la culpa a los Estados Unidos, pero nadie cayó en esa trampa. ¿Por qué? Ya no funciona, ya la gente sabe cuál es la realidad, la gente sabe cuál es la verdad. Así que Human Rights Watch también presentó un resumen sobre la situación de los derechos humanos, y por supuesto también se habló de la represión brutal por parte del régimen de Nicolás Maduro, que eso está persistiendo. Y si persiste, entonces hay que activar el R2P, ¿verdad? La responsabilidad por proteger. Eso es algo que a Nicolás Maduro le ha salido muy mal hoy. Por supuesto, se le suma a lo de la Corte Penal Internacional, y por supuesto la misión independiente de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que existen motivos para creer que en el país también se cometieron crímenes de lesa humanidad. O sea, lo mismo que la Corte Penal Internacional. Ya sabemos que desde noviembre el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir la investigación, y por primera vez hace unos 15 días atrás mencionó a Nicolás Maduro por primera vez, y lo que se le solicita es liberar inmediatamente e incondicionalmente a los presos políticos, poner fin a las detenciones arbitrarias, retomar a la policía bolivariana, reformar el Poder Judicial y también reformar el CNE, que por ahora no quiere que se haga un revocatorio de mandato, sino que están básicamente usando una fórmula que sería imposible lograr algo que es una evidencia al mundo entero de lo que está haciendo Nicolás Maduro con la dictadura. O sea, eso no se puede esconder. ¿Qué puede decir? ¿Qué pueden decir ellos sobre ese CNE cuando ya se ha comprobado que matemáticamente es imposible lograr las firmas? O sea, también han solicitado asegurar las condiciones, que ahí se involucra eso, ¿no?, para elecciones libres con una observación internacional independiente. Nicolás Maduro ha recibido duras críticas por el informe presentado ante la ONU, y básicamente ellos trataron de sostener que en Venezuela se respetan los derechos humanos, pero esto contradice lo que la Corte Penal y el fiscal Karim Khan ha dicho, que ni siquiera han hecho absolutamente ni un solo avance. Por eso hicieron una prórroga, y esa prórroga, la verdad que lo que puede provocar es anticipar la salida de Nicolás Maduro, mientras que ya las personas que están muy cerca de él lo abandonan. Solamente tenemos a los hermanos Rodríguez, a ciertas personas más, y por supuesto también se habló de la amenaza de Nicolás Maduro de detener a Juan Guaidó, y que hay que tomarlo en serio, ya que ahora Estados Unidos por ahora estaría concentrado también en los problemas del conflicto de Rusia y Ucrania, y por eso que Maduro estaría incluso realizando muchas acciones también para ayudar a Rusia y para poder enfrentar a Estados Unidos.
parece que hay una línea aérea de carga que ha inventado Nicolás Maduro para operar actividades criminales, ¿verdad? Con varios países, entre esos Rusia. Así que Maduro, por supuesto, estaría muy nervioso por lo que está pasando en la frontera de Colombia. Hay equipo, ¿verdad?, que el ministro de Defensa Diego Molano de Colombia reveló que hay un combate, un comando aéreo, ¿verdad?, con unos aviones F-16 y por supuesto estarían recibiendo también escuadrones especiales de superioridad aérea. O sea, todo se mezcla con lo que está sucediendo en el Atlántico Norte con la OTAN y también con lo que estaría sucediendo en Rusia, como lo hemos dicho. Mientras tanto, Joe Biden mantuvo ayer una reunión con su equipo de seguridad sobre la crisis y el Pentágono tiene movilizado muchos soldados en alertas tanto para Europa como para Venezuela. Así que Estados Unidos está afinando sus planes militares para todos los escenarios que incluyen, por supuesto, la Venezuela de Nicolás Maduro. Maduro, mientras tanto, también va a tener que enfrentar muy pronto lo que será la Corte Penal Internacional y también una serie de protestas mientras intentan también de que van a, por supuesto, a tratar de detener a Juan Guaidó. Por ahora, Maduro pierde en la ONU, pierde en la Corte Penal Internacional y ya se rumorea internamente que Maduro va a ir detenido y algunos de sus círculos también, ya que tienen mucho miedo de que serán salpicados. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.